Un llavero. Un hombre con herramientas es un hombre que vale por dos. Fíjense que aquí veo mucho juguete que viene de Estados Unidos. Buena cantidad de monedas, de veleros. Bueno, llevo todo lo que tenemos a la venta. A ver qué es una cucaracha gigante. Está bien. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su canal de Tectorex. Hoy me encuentro aquí en el centro de Galena, Nuevo León. Voy a ver si aquí en el norte del país también venden antigüedades o qué otra cosa curiosa podemos encontrar por acá. Hay un tianguis aquí a dos calles. Voy a ir a buscar ahí que encuentro. Bueno, amigos, continuamos. Ahí hay un tianguis. Bueno, ahí está el tianguis. Ya llegamos. Vamos a avanzar hasta llegar a él. Electrónica, ropa. Aquí hay antigüedades. Bueno, ya encontré antigüedades, pero ahorita van a ver quién está aquí, quién atiende este negocio. Es un conocido ya del canal, amigo Javier. Pues ando buscando antigüedades. Ya es que eso nos gusta a nosotros. Bien, bien, bien. Aquí el amigo Javier tiene un lugar donde hay antigüedades. Ahí está la... Ah, no, tienes una buena cantidad de monedas de muchas denominaciones, hasta otros países. ¿Qué tal los casinos? Los casinos, sí. Mira el Koyusowski, nada de la pirámide. 5 pesos, Turbide. La que nos sale mucho, la Josefa, pero en un estado más, bueno, natural, ¿no? Miren, amigos, pueden venir a comprar. Está aquí en Galeana. Miren, nada más. Tiene aquí vasijas de bronce. Qué bonitas. Veleros, donde se ponían aquí las velas. Se ocupaban mucho antes la vela y obviamente para que la cera se acumulara y no se derramara en la mesa. Por ejemplo, este tiene una forma muy bonita, ¿no? Forma muy como artística. ¿Ya vieron? Este jarro se ve como que es de otro país. Sí, puede ser este jarrón. Tal vez un florero. Una copa para hacer un brindis. Miren, de 1960. Aquí está la fecha. Están muy bonitas. A ver qué me llevo. Bueno, vamos a ver qué más hay por acá. Hay muchos que les gusta la antigüedad. Habemos muchos, ¿no? Y hay muchas cosas aquí. Aquí les hago yo el pedido, ¿eh? Ustedes díganme, yo vengo y les hago el conecte. Se manda a toda la república, ¿eh? Por si alguien quiere algo, aquí lo pongan en los mensajes. Ah, mira, para las monedas, como joyero. Sí, la joyería. Un pie para poner en la mesa, ¿no? Es el acelerador. Las camionetas, como para adornarla. Sí, es como el caballo, mira, que iba en los cofres. Ah, sí, cierto. En los 70s, 80s se ponía mucho en los cofres de las camionetas ese tipo de adorno, ¿verdad? En los autos. Como esta águila, qué bonito está. Todavía podría ser. Se lo roban, yo creo. Aquí está una campana también, una campana antigua de bronce. Barajo, ¿verdad? Para que suene. Sí, ya nos hace falta restaurarla un poquito. Se puede restaurar con un poquito de inversión nada más. Y la quieren restaurar, aquí está disponible. Estos eran los metos pie de fierro. Estos eran los que usaban los zapateros. Que ponían el calzado y aquí lo restauraban. Este es de bronce, está bien pesado. Entonces las vasijas eran resistentes para toda la vida prácticamente. Ah, está bien bonito para donar una casa. El baúl para los tesoros. Aquí para guardar cosas secretas, para guardar, no sé, tesoros o cosas importantes. Y bueno, aquí hay pequeños veleros. Por si quieren restaurar alguno de estos, quieren sacarle brillo. Este sería la búsqueda. Esta salió en una búsqueda de tesoros con detector de metales. Se ve el óxido de la antigüedad. Este es inventado chuzo. ¿Para qué se ocuparía? Tal vez para guardar algo aquí, ¿no? Clavos de durmiente, ¿no? De vía, de tren. Esta la voy a comprar ahorita yo. A ver si le llego al precio. Una herramienta que se usaba para quebrar la lechuga, el joyo de la lechuguilla y luego llevarla a tallar. ¿Esto qué será? Esto es como una trampa, ¿no? Es una trampa para la ardilla, para el coyote. La abres, aquí se abre. Y aquí le pones la carnada. Ya toda, entonces hace cuenta que llega la ardilla, lo que sea, y se cierra la trampa y ya aquí la atrapa. Por si en algún momento nos quedamos varados en medio del bosque, no sabemos qué comer. Ándale, ponemos la trampa. La trampa. A mí me llama mucho la atención. Yo tengo una colección, los que siguen mi canal saben que tengo una colección de antigüedades. Un trofeo, ¿verdad? Sí, supuestamente para un doctor, una doctora. De bronce, bien bonito. El bronce es un metal que me gusta mucho y cuando se pule, ¿cómo brilla, verdad? Parece oro, ¿verdad? Prácticamente. También por eso me gusta mucho el bronce. Si alguien quiere tener la sensación de lo que se siente que brille el bronce viejo a nuevo, compre algo de esto. Únanlo de la forma que sea, con ceras, con pulidores. Hay varios métodos y verán cómo brilla al final, prácticamente como el oro. Unas latas aquí para llevar la cerveza, para llevarla, transportarla, para llevar agua, ¿no? Y piensen que es cerveza, para sentir que es cerveza y es agua. ¿Y aquí es esa para rellenarla? Ah, muy bien, es una botella muy decorada. Esta también puede tener buenos años. Sí, ya se le está cayendo el pelo. Esta ya está quedando calva. Sí. Abajo ahí tiene el... Estaba como cromada, como chapada en plata, ¿no? Estaba bien bonita esta en su tiempo. Imagínense aquí hacer un té. Esto es antes de que hubiera el MP3 y bueno, otros formatos de compactación de mi información. Eran los Discman en discos. Sí, sí funciona. ¿Sí funciona? Sartenes resistentes, fuertes, de bronce. También hay otras cosas, por si quieren comprar. Aquí pueden venir, miren, hay herramienta. Un hombre con herramientas es un hombre que vale por dos, dicen, Uf, una gran cantidad de herramientas, ¿verdad que sí? De todos los dos tamaños y todos los diámetros. Bueno, dados, llaves. De uso industrial, un roto martillo. Miren, para la búsqueda,
Ahí está. No, acá está Lina. ¿Tarachito? ¡Ah! ¡Uy! Está buena esta. Está buena. Especial. Ah, caray, esta es. Más que se me hace muy picuda porque te llegas a tropezar y te la clavas. Sí. Y esa otra que trae talache. Sí, pega duro. Cuando quiera uno rascar así y cuando quiera uno rascar así, ¿no? Aquí en el norte del país se juega mucho béisbol. ¿Fútbol? Sí, fútbol y béisbol. Son dos deportes que se juegan mucho aquí. Ah, sí. Estas son antiguas. Sí, se ve que tienen bastantes. Bastante metal. Esas eran las pericas de antes. Y bastante peso, ¿eh? Y es muy antigua, esa marca. ¿Verdad? Trimo, la puedes buscar en internet. Trimo, marca sí. Trimo, los que lo conocen. Qué buenas herramientas, hombre. Miren nada más esta. ¿Para el llavero? Un llavero. ¿Quién no quiere traer en sus llaves? ¿Dónde está? Para que no se pierdan, ahí sí, ni por nada en el mundo se les pierde. Está buenísima. Pelotas de béisbol, ya saben. A jugar, mucha, mucha herramienta. Aquí hay poquito de todo. Poquito de todo, bastante de todo, diría yo. Mecánica para la obra, o sea, de tipo industrial. Cuando pones enceras, pisos y todo eso, te los pones. Ah, los pones y ya puedes andar caminando. Hombre que sabe de herramientas, hombre que vale por dos, les digo. Porque, bueno, todas esas herramientas facilitan los trabajos. Y a veces no las conocemos, ¿no? A veces no sabemos de ellas. Sí, ¿no? Un simple embudo, a veces como hace falta cuando uno quiere depositar gasolina en el coche o algo y no lo tenemos a la mano. Más o menos vieron aquí los amigos, seguidores, todo lo que tenemos a la venta. Remington. La marca Remington. Este es como para la supervivencia o la búsqueda, es, mira, trae su cuchara, trae su tenedor, por aquí viene la marca en la hoja, aquí está la marca, mira. Y este trae su cacha de, como de hueso, no sé, está muy interesante. Esta se ocupaba mucho antes y tiene varios años seguramente que lo hicieron, esta marca es muy reconocida, se renombra. Una Remington, esta es una del acero negro. Están bonitas, todas están bonitas. Son navajitas comunes que se necesitan, tarde o temprano se ocupan. Para echar el atún. ¿Qué es? ¿El 2? ¿El 2? Ah, en el segundo juego después del 1. No, también aquí cuchillas y bueno, vaya, una gran cantidad de cosas. Este buzón antiguo también, ¿no? Con su llave. Bueno, vamos a llevar nuestras cosas. ¿Cuánto le debo de eso? Muy bien. Bueno, pues ya está, ya hice mi compra. Hay que apoyar aquí el comercio. Aquí se cambia. Bueno, gracias, sus monedas. Aquí las echamos. Canicas, lo echamos ahí. Y la llave maestra. No saben, con esa voy a entrar a la hacienda. El señor Javier vio que me gustó mucho este y ya me lo echó. Un Discman de mis tiempos, así lo usábamos. Gracias, me lo llevo. Ah, pues un pilonazo, bueno. Vamos a seguir viendo qué hay aquí en el tianguis. Lo hicimos y gratis. ¡Qué fierro! ¿Guardas los moscos? Vamos a grabar unos juguetitos, ¿no? También son interesantes, miren. Algo de lo que me gusta mucho, ya saben que en mi colección de tesoros tengo juguetes también. Me llama mucho la atención, igual cuando los encuentro y también cuando los veo, ¿no? Ya ven que todos tenemos un niño en el interior, miren nada más. Pues hay unos muy extraños, ¿no? Estos no son usualmente vistos. Yo no había visto que vendieran algo así, estos tipos de monstruos. O sea, el puño, ya saben. Bueno, este tremendo Pop-It, una mariposa gigantesca. A ver qué es, una cucaracha gigante. Está bien. Sí, no, está buena esa, ¿eh? Y los monigotes estos. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Minecraft. Esa bola, mira cómo hace efectos aquí. Ah, ¿sí prende? Vamos a prenderla. Ah, para aprender las letras. Para que aprendan los niños letras en inglés. Vamos a ver, hasta me interesó a mí. Para los niños, si alcanzamos el precio. Esos muñecos están bastante graciosos. Miren este camión de bomberos, está muy bonito. Un laberinto, varias cosas que se me hacen interesantes, que usualmente no se ven. Por ejemplo, esa rana, ¿no? Tiene aquí, pues, frases, cosas que adornan, ¿no? Muy bonito, un ratón. Obviamente son juguetes que no son mexicanos. Puede decirse que vienen de Estados Unidos, de los Estados Unidos. Y eso hace que sean diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Fíjense que aquí veo mucho juguete como que viene de Estados Unidos, por eso no lo identifico tan fácilmente, ¿no? Miren qué bonito está este carro, tremendo carro de los Paw Patrol. ¿Cómo? Bueno, aquí los que lo conocen, tremendo carro, un dinosaurio. Bueno, juguetitos, carritos, está biencito, de verdad, muy interesante. Tiene también una cantidad de carritos, un carrito de una ambulancia, 911 de madera, avionetas de agua, acuaterrizaje, ¿no? Que aterrizan en el agua. Binoculares ajustables para niños. Y sí tienen aumento, se puede ver a simple vista que sí, efectivamente tienen el efecto. Funcionan bastante bien. Ahora creo que juguete me voy a llevar porque sí están muy bonitos. Algo me tengo que llevar ahorita. Aquí está el Rayo McQueen, no podía faltar, aunque tiene algunos logotipos diferentes. Cascos militares para niños, para bicicleta, acá abajo, guantes de béisbol para niños. Y bueno, juguetitos extraños. De verdad, esos son los que me llaman la atención. No son tan comunes. Son juguetes que no se ven en centros comerciales tan fácil, ¿no? O sea, pueden ser juguetes estadounidenses. Están muy bonitos estos carritos, ¿no? Este monigote muy chistoso, muy interesante. Con sus dos pistolas, ¿no? Un buen adorno, un buen juguete, un buen muñequito. Y así, efectivamente, miren, este se quedó sin su llantita. No, sí tiene sus llantitas. Es otro tipo de carrito, igual, para niño. Una Monster Truck.
Había un cuadro muy bonito, lástima que ya no está para mostrárselos en un espejo. Aquí estoy. Ya se llevaron el cuadro, híjole. Bueno, aquí está la máscara de Star Wars. Está bastante bonita, a ver. Esa está buena, para que seas parte del ejército del imperio. Bueno, los juguetitos están muy bonitos. Bueno, amigos, es que hay tantas cosas que ver que la verdad, a veces la vista y el tiempo no alcanza cuando vamos a un tianguis así como este. Pero es muy interesante venir a comprar, a apoyar algo aquí al negocio de los tianguis. Yo siempre he creído que es importante también a dar un apoyo y comprar algunas cositas para que se mantenga este ámbito interesante, ¿no? Del mercado. Y este aquí acaba, ¿no? Pues aquí está. Vamos a llevarnos este avioncito, ¿no? Te guardas su llantita, ¿no? ¿Qué? ¿El básquetbol? Este carrito está chistoso, ¿no? Interesante, ¿no? Mira la cucaracha. ¿Qué precio tiene la cucaracha? Prende en la noche. Ah, brilla en la oscuridad. Está bonita esa, ¿verdad? ¿No la llevamos? Corre, corre, corre. Vamos a llevar una cucaracha fluorescente. Este es el que se llevó el premio del día de hoy. Los bellos, ¿no? Pues vamos a llevar este, ¿no? Está muy bonito. Se pega, mira. Me llevo sus dos. Me ganaron la otra avionetita el anterior. Híjole, me la agarró el niño. Sí. Así es esto, así es. Es para todos, para quien, el primero que agarra. Ve por tu cambio. Aquí están en el tianguis, pueden venir a ver los juguetitos y a comprar, llevarse algo. Gracias, hasta luego. Y ahora vamos por la cucaracha. Paga la cucaracha. Ay, ¿dónde está? ¿Ya se la llevaron? Ah, aquí está. Gracias. Aquí la tiene la niña. Bueno, ya se va la cucaracha. Sí. Bueno, gracias. Bueno, ya saben, pueden venir aquí a estos puestos a comprar también sus juguetes aquí en Galeana. Hasta luego. Bueno, vámonos, amigos. Muy bien, miren el paisaje que tenemos aquí. La canción de la cucaracha. Vamos a probar los juguetitos. Ya tiene menos, ya se la acabaron, es que ya llegué tarde. Ya quedan poquitos, pero bueno, son interesantes. Algunos muy extraños, muy bonitos. Este monito con su muñeco. Qué interesante este. Sí, muy bonitos muñecos. Este bombero, este Goofy. Al principio del día sí está todo lleno, pero ahorita ya se llevaron la mayoría. El troll para peinarlo. Todos ellos están interesantes. Bueno, amigos, nos estamos viendo. Gracias por mostrar. Ya nos veremos en otras aventuras. Les vamos a andar buscando tesoros. Bueno, amigo. Y bueno, amigos, así concluimos este video. Espero que les haya gustado esta pequeña visita que hice al tianguis. Compré algunas chacharitas, así se le dice a esas antigüedades o a estas cosas que ya son de segunda mano que vienen en los tianguis. Me llevo algunas cositas. Díganme si les gustó este tipo de videos, si quieren que les haga más búsquedas en tianguis de antigüedades o otro tipo de artículos que sean de su interés. Díganme también qué videos les gusta que les haga más, aparte de los de detección de metales, que sé que son los que más les gustan. ¿Qué otros videos les gusta mucho? Exploraciones, tianguis, ¿qué más les gustaría que hiciera para este canal? Escriban aquí, por favor, amigos, me interesa saberlo para también yo fabricar más videos para ustedes como ellos y bueno, también a la vez tener estas nuevas aventuras, estos nuevos pasatiempos que me gusta a mí mostrarles a ustedes y que de la mano me acompañen también a mí en estas aventuras. Bueno, amigos, ahora sí, nos vemos en la próxima. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche. Bueno, hasta la próxima.